Hola lectores, bienvenidos a Maestra Lectora, un canal donde puedes encontrar folds de libros, reseñas, wrap-ups, unboxings, tags y muchas otras cosas más, pero todo ello relacionado con los libros. En el vídeo de hoy os traigo la reseña de este libro, La llama de la sabiduría, de Juan Francisco Ferrandi, y aparte también tengo una serie de clips o vídeos sobre la ruta literaria que hice con el autor por las calles de Valencia. Espero que os guste y quedaos a verlo. Si me seguís en mi Instagram, Maestra Lectora, sabéis que desde el pasado mes de noviembre estoy en un club de lectura, que realmente debo decir que siempre ha sido mi ilusión desde que empecé con todo esto de BookTube. El primer libro que escogimos fue La llama de la sabiduría por la proximidad del autor, porque vive en la ciudad de al lado, y también por la época y la localización del libro, porque está ambientada en la Valencia del siglo de oro de la literatura valenciana, que es el siglo XV. Además, al finalizar el libro, contábamos con una ruta literaria por Valencia de manos del autor para recorrer con él las calles que habían inspirado su novela. La ruta fue el sábado 21 de diciembre y mi intención era traeros este mismo vídeo el 22 de diciembre, pero me fue imposible, así que aunque es con una semana de retraso, os traigo el vídeo con la reseña y algunos clips de la ruta literaria que grabé. Empezamos. La llama de la sabiduría de Juan Francisco Ferrandi es un libro para un público adulto y con una temática de novela histórica. Aunque debo decir que en mi club de lectura tuvimos el gran debate sobre si era una novela histórica o un thriller histórico. Sin embargo, yo me voy a ceñir a las palabras del autor, que lo definió como novela histórica. En él nos encontramos a Irene Bellvent, que regresa desde Barcelona a Valencia, su ciudad natal, porque su padre está moribundo. En los últimos años ha perdido tanto a su padre como a su madre, por tanto se queda como heredera del hospital en Sorell, un hospital dedicado al cuidado de los más desfavorecidos. Ella realmente es la propietaria y heredera universal de Sorell, pero el problema es que según las leyes de la época, una mujer y además soltera no podía hacerse cargo de un hospital. Irene, a lo largo de la novela, deberá hacer frente a muchos problemas, todo ello para mantener Sorell en funcionamiento. Tanto es así que la única solución viable para ella es casarse con un desconocido que alberga malas intenciones y que no le pondrá las cosas fáciles. Sin embargo, también cuenta con ayuda por parte de su sirviente Emerich, su amiga Caterina o el noble escudero Tristán, del cual está enamorada. Pero ese no será su único problema, ya que Irene descubre que la muerte de sus padres ha sido provocada por una extraña mujer llamada Constanza de Montreal, que viste siempre de negro y no deja de acechar el hospital. Al parecer, en Sorell y sobre todo su madre, Elena de Minstra, guardan muchos secretos que Irene deberá ir descubriendo, mientras que Constanza sigue al acecho para terminar con todo el hospital y sus habitantes. Es un libro que cuenta con mucho trabajo de investigación detrás por parte del autor para mostrarnos la Valencia de aquella época y algunos de los personajes históricos que allí habitaban. No todos los personajes son reales, hay muchos ficticios, pero también cuenta con personajes reales y de importancia y relevancia histórica como son Luis el Cañís, Don Alfonso de Aragón o, por ejemplo, Peregrina, que fue una de las pocas mujeres con permiso real para ejercer la medicina. Aparte, también hay otros acontecimientos presentes en la novela, como son el desprendimiento de una pared de la lonja o una de las riadas, de las fuertes riadas que, del Turia en esa época. Hablando de personajes, he de decir que mis favoritos en la novela han sido la pareja de secundarios de Emerich y Caterina, más que la pareja protagonista de Tristán e Irene. Y otro personaje tal que también me ha gustado más que nada su evolución ha sido el de Constanza, sobre todo por su final, aunque no os voy a revelar mucho más para no fastidiaros el final. Otro aspecto importante de la obra que no puedo dejar de comentar, ya que no es habitual encontrar en novelas, es que a lo largo del libro el autor nos proporciona cada pocos capítulos una serie de lectios. Estos lectios o lecciones son como algunas pinceladas de conocimientos filosóficos que se pueden interpretar como lecciones que Elena le transmite a su hija Irene. Todas ellas están relacionadas con el papel de la mujer a lo largo de la historia, ya que justamente en aquella época se debatía si las mujeres y nosotras teníamos alma. Es un libro que me ha gustado mucho, he disfrutado su lectura y por lo tanto os lo recomiendo. La llama de la sabiduría cuenta con un poquito de todo, cuenta con historia, amor, traiciones, intriga, penurias, todo de la mano de su protagonista Irene. Ahora ya podéis disfrutar de algunos clips de vídeo que grabé durante la ruta literaria. Espero que os gusten. Pero a mí me agrada así porque hay un personaje de que se enamora Caterina, que le en Felipe de Aragón. Felipe de Aragón era un bastardo del príncipe de Viana.
el que hauria pogut canviar la història. La qüestió és que ell sí que va ser mestre de l'Orde de Montesa, que en la novel·la un home va cometre un assassí. Per una qüestió de faldes, així vivia una dona de la que ell estava enamorat i una altra també, i just davant d'esta porta, Felip d'Aragó va matar a l'altre. No? I és just davant d'esta porta. Per uno dels crims valencians per amor de ese segle XV, ese ambient Romeo i Julieta, no? De famílies enfrentades, de nobles, tot això. Pues, evidentment, este edifici és del segle XIX, però així és on podem imaginar-se que estava l'Hospital en Sorell, històricament. Ara, si s'assomareu ahí, veureu la torre. Queda una torre adossada a l'edifici, una torre ara, que és on, bueno, jo ubique la capella. I, bueno, per a mi, sí que és de veres que jo vaig trobar, jo buscava un hospital i vaig trobar en Sorell primer en papers i després vaig vindre així. I per a mi, és que jo, la sensació d'eixa València urbanita que jo tots coneixeu i jo coneixia, vindre així jo no havia estat mai en aquest terracotant, tan tancant, no? Realment és que això és com casa nostra, és a dir, té aquesta essència encara de lloc antic, no? De lloc on la gent, on estava el cor de València. No? Quan vaig veure allò, dic, este és l'hospital que vull contar. No? Hi ha alguna altra opció, però jo volia contar d'este perquè era una fundació privada, com sabeu que ho dic de la història, i estava relativament proper del Palau de Sorell. Ja veureu, ara anem a on estava el Palau, i este és el carrer en Borràs, que ells en la novel·la, per així passava Irene, per ell passava son pare, per ell passaven tots, i jo venia així i passava molt de temps simplement mirant, simplement tratant de fer aquest viatge en el temps i imaginar. Mossèn Sorell no era noble, era un mercader, la llegenda diu que es va fer ric perquè va comprar uns tonells de pólvora i dins n'hi ha monedes d'or, aquesta llegenda que jo conté està documentada, però bueno, no saps si de veritat és una llegenda. La qüestió és que és un mercader que es va fer ric. I ell volia, per supost, el seu palau, però no va voler enjuntar-se amb els nobles. I se'n va vindre a aquesta part de València. Per nosaltres, realment, pareix que estigui a propet del carrer Cavallers, però en aquell entonces era l'altra punta del poble. Esta plaça era una plaça diàfana, tot ple de cases baixetes, d'una planta, d'artesans, de gent relativament humilde. I és quasi un palau que no està, però que és probablement després de la Llonja de la Seda, l'edifici gòtic valencià més espectacular que es va construir en aquella en la Llonja de la Seda. Dins d'aquesta finestra està el artesonat que queda de la Casa de la Vila, el que posia està ahí, puja per unes escales. Una visita obligatòria quan torneu a vindre, avui no mos dona temps, però quan torneu a vindre a València és visitar la Llonja. És un dels monuments que val la pena vindre, però no perquè siga nostre. És a dir, si fórem d'altre lloc d'Espanya o d'altre lloc del món, jo he anat a països i he vist moltes coses prou inferiors a lo que n'hi ha dins, i pareix que no. És una obra d'arquitectura gòtica impressionant. Així, també n'hi ha part de la novel·la, sí, així n'hi ha un accident, provoca un poc el creixement d'Irene com el moment en el que diu, em faig càrrec d'això, ella vol quedar-se a l'hospital, però és quan es provoca l'accident, quan ella es dona compte, gestionant eixe drama, que ella pot, a lo millor, fer front, no? Entonces, a partir d'ahí, ella aposta per lluitar per el seu hospital. Això passa així. Estem així en Santa Catalina, és una de les iglesies més antigues de València, de fet, és iglesia de Reconquista, que diríem, és una de les que quan va arribar Jaume I, les parròquies que van anar al Sant, que estava sent una de les primeres, es conserva, no? Part del gòtic, veiem ahí coses curioses, com van a reaprofitar figures i estan ahí encastrades en el mur. Evidentment el campanar és posterior, no té res que veure en el gòtic. Però bueno, és una església que en la novel·la sí que té prou importància, no? Perquè no deixa de ser el lloc on, en aquella època, el lloc on tenies a la família enterrada era quasi com ta casa, no? Formava part, el vincle amb la mort era tan estret, no és com ara que han tret de cementeris fora i els morts, doncs ja pràcticament, en aquell entonces els morts formaven part també de la vida, perquè es tenien al redor, es tenien dins de les esglésies, es tenien... I bueno, doncs aquesta església és important en la trama, no? I evidentment és important en la història de València i com a monument és.
Bueno, y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dedito arriba. En los comentarios me podéis decir si alguna vez habéis participado en un club de lectura o en una ruta literaria y qué os ha parecido la experiencia. No olvidéis darle al botón de suscribir y la campanilla para estar atentos a todos mis vídeos que, recordad, son los domingos a las 7. ¡Un beso!